presentes acá. Antes de comenzar con todo lo que respecta a Fabián, les voy a leer una nota, una carta que me tomé el tiempo de escribirla, que es en nombre de Defensor y algo personal que se lo quiero dedicar a Fabián. Todos ustedes que están acá presentes. Querido Mau, llegó el día que nunca imaginé, el momento que nunca quise que llegara, y seguramente por mucho tiempo no voy ni vamos a caer en que ya no te tendremos más con nosotros. En primer lugar, te voy a hablar en nombre de todos aquellos que pertenecemos al Club de Tus Amores, el Club Atlético Defensor de Paso de los Toros, al cual le diste todo lo que tuviste y cuando no lo tenías, hacías magia para seguir dándole cosas que eran tan necesarias. Hoy, en nombre de todos aquellos que fueron parte del club, de aquellos que seguimos en este hermoso club, queremos agradecerte de corazón porque lograste que Defensor vuelva a seguir siendo ese equipo tan grande y tan importante que siempre fue. Nos diste lo que tanto querías, que era un quinquenio, y eso no lo vamos a olvidar nunca en la vida. Queremos agradecerte por ese gran presidente que fuiste, ese gran director técnico que fuiste, el cual nos enseñó muchísimo. No te imaginás lo que aprendimos y nunca te diste cuenta de lo mucho que sabías y lo mucho que enseñabas. Te agradecemos por ser ese hincha fiel, que cuando no fuiste ni presidente ni técnico, seguías acompañando, apoyando e hinchando por nosotros. Y eso no lo vamos a olvidar jamás. Tuvimos con nosotros al mejor jugador que el fútbol uruguayo ha dado. Y para los que siempre estuvimos con vos, es único e inexplicable. Han sido días durísimos, de mucho recuerdo, de mucha reflexión. Pero en todos esos recuerdos no quiero dejar pasar en alto los viajes juntos que hicimos, las comidas que compartimos, los títulos que celebramos, las partidas de trucos, las malditas carreras de caballo que a vos tanto te gustaban y nos hacías acompañarte en la sede de Defensor, las charlas y anécdotas que nos contabas cada vez que compartíamos distintos momentos y que captabas la atención de todos, pero principalmente la humildad y simpleza que siempre tuviste y demostraste. En nombre de todos los hinchas del club Defensor, de los jugadores, dirigentes y allegados, te agradecemos de corazón el tiempo que dedicaste, el dinero que invertiste a cambio de ver a tu amado club lo más alto, la enseñanza que dejaste y los títulos que nos hiciste celebrar. Hoy ganamos un hincha que nos va a acompañar desde otro lugar, pero que siempre va a estar y que nunca nos va a soltar la mano como jamás lo hicimos nosotros con vos. En lo personal, no te imaginas la tristeza que tengo, Mau. Lo duro que fue despedirte en la médica uruguaya sabiendo que ya no te iba a ver nunca más. He llorado mucho y lo voy a seguir haciendo porque siempre te considero un amigo. Porque yo no te disfruté tanto en tus mejores épocas. Yo te disfruté cuando ya casi no tenías nada. Te disfruté cuando en algún momento habías dejado de tomar y compartíamos mates, charlas y viajes juntos. Te ayudé, te escuché cuando lo necesitabas y me ponía muy mal no verte como realmente te quería ver. Fuimos pocos que quedamos a tu lado cuando nada tenía. Pero esos pocos hoy tenemos la tranquilidad de haber dado todo por vos, de haberte acompañado en todo lo que pudimos y haber intentado ayudarte, aunque nunca lo quisiste ni lo aceptaste. Me voy a quedar con todas las cosas lindas que hiciste. Con la gran persona que fuiste, por ese amigo que nos defendía en donde sea, el que daba todo por vernos felices y bien. La tristeza va a perdurar por muchísimo tiempo, por todo lo que fuiste, y porque cada vez que entremos a la sede del Defensor y no te veamos ahí será muy duro. Jamás alguien logrará llenar ese vacío que has dejado. Tengo muchísimas cosas más para decirte, pero se me hizo tan difícil poder escribir algo para despedirte. Seguramente con el correr de los días y estando más tranquilo podré desahogarme. Se nos fue un ídolo, nuestro ídolo, amigo y compañero, al que vamos a extrañar muchísimo, pero estamos seguros de que ahora vas a descansar en paz, que vas a encontrar la tranquilidad que tanto necesitabas y que del lugar donde estés nos vas a cuidar a nosotros, pero principalmente a tus hijos y a tu señora. Nunca olvides que siempre te quise y te voy a querer mucho. Que en paz descanse, Mago. Agradecerles a la gente que vino, a la gente que siempre estuvo y nada, a la que no pudo venir también.
fueron momentos duros los últimos días, pero bueno, decidimos hacer todo esto con ustedes porque siempre fueron parte y siempre fueron considerados amigos. Algunos no tanto, pero siempre han estado para todos, siempre han ayudado a mi padre, a mí y a mi familia. Así que nada, agradecerle a todos y muchísimas gracias por estar. Le voy a pedir a la presidenta de Defensor que le va a entregar un obsequio para que les quede guardado para toda la vida del Club de los Amores de Fabián. Una camiseta. Muchísimas gracias por todo. Muy agradecida a todo el pueblo de Paso de los Toros, que bueno, era su locura Paso de los Toros. Y bueno, agradecerles, nada más que agradecimiento. Al presidente de la liga también le vamos a hacer pasar que le va a entregar un obsequio a la familia. Bueno, primero que nada se me hace muy difícil hablar. La verdad que yo como hermano capaz que no sabía quién tenía al lado, pero todos estos días. Pensando y recibiendo mil mensajes, llamadas de todo en parte del mundo, me di cuenta cuál era la persona que tenía al lado. Capaz que no lo sabía porque lo tenía como un hermano, como el hermano que era, pero más nada que es, me quedan los recuerdos vividos acá, en Italia, en Montevideo, en todas partes donde estuvimos. La verdad, dejó un vacío enorme para todo el pueblo isabelino, para todo Uruguay. Y bueno, y agradecer a los hijos que hoy la ceniza van a quedar acá, en la mar de los Sola, donde supimos jugar y seguimos jugando, y donde sin duda él quería estar. Así que le agradezco a todos, la verdad. Muchas gracias por todo y el apoyo. Le voy a pedir a todo el público presente de realizar un minuto de silencio en este momento en honor a Fabián. Muchas gracias.
Bueno, ya lo más fuerte, digámoslo así, ha pasado. Los minutos van trayendo un poco más de calma. Andrea, bueno, simplemente sabemos que son momentos duros y bueno, se cumplió con el cometido de Fabián. Totalmente, buenas tardes. Agradecer a todo el pueblo isabelino por estar, por el gran cariño que le tenían. Y bueno, qué mejor tirar sus cenizas en el pueblo natal de él. Y más que agradecida a la gente por estar y por el cariño que evidentemente le tenían. Exactamente, Fabio, lo mismo. Momentos duros, pero bueno, el viejo descansa en paz. Sí, sí, obviamente. Yo creo que, bueno, primero que nada, buenas tardes para todos. Yo creo que es así como decís, está descansando en paz y nada, es lo mismo que repitió mi madre, de agradecerle a todo el pueblo isabelino, a todo el mundo en realidad, porque me llegaron mensajes de Italia, de España, compañeros míos, y la verdad, agradecerle a todos, más nada. Muchas gracias por estar acá hoy, en el día de hoy, que tiramos la ceniza donde él más quería, en el estadio Mario Oriol Sol. Suerte y vamos arriba. Muchas gracias.